Agradeceré mucho, y es importante que comenten, compañeros. Los que no me conozcan, soy su servidor y amigo, el buscador JE. Por ahí les agradeceré mucho una suscripción, con eso me ayudarán bastante para seguir haciendo videos de este contenido. Así es que regálenme una suscripción, por favor, no les cuesta nada, es completamente gratis y no les va a pasar nada. Regálenme una suscripción, por favor, quiero llegar a los 1000 suscriptores, les agradecería mucho, compañeros. Por el momento vamos a descubrir, en este lado, vamos a descubrir qué esconde la tierra, compañeros. ¿Ok? Con su servidor y amigo, el buscador JE. ¡Cortamos! Sigamos en la búsqueda, compañeros. Si no mal me recuerdo, como les comentaba, vengo a buscar mi control de Bluetooth del tripié. Se me perdió. Si no mal recuerdo, fue en este lugar. Si nadie lo encontró, pues puede ser que yo todavía lo encuentre. Compañeros, es increíble que yo estuve aquí un buen rato. Me acuerdo que sí le di. Es aquí donde pensé que había dejado el control, porque me estuve sacando unas fotos. Ya me encontré una balita de aquel lado, de este lado. Ya me encontré un cartucho de aquel lado. Y ahorita miren, sale una monedita. Una monedita, compañeros. Y es pues, compañeros, me doy por vencido. Aquí estoy seguro que estuve tomando fotos con el
control de Bluetooth. Este, no, ya busqué bien minuciosamente y pues desgraciadamente no salió nada. Aunque me encontré un castillo, una bala y una moneda. Aquí tenemos un tono, si se fijan, me daba gruñón, lo voy a poner para que vean, en discriminación, ahí está, me da gruñón. Ahí está, pero me da uno, cambia un poquito, pero me da uno, y miren, le voy a poner a todo metal. Todo metal. Y mire, me da uno, dos tonos. Este ya no me varía. Entonces, eso quiere decir que vamos a tener la posibilidad de encontrar aquí una monedita de 2 pesos, de 1 peso. O 5 pesos, miren, aquí está. Ah, pues no, miren. Ah, sí, es 1 peso, compañeros. Les digo que ese tono ya es infalible para mí. Ok, pues ahí se los dejo, compañeros. En el Garrett hace 400. Tardé mucho en encontrar este objetivo, pero pues salió moneda. Yo, se me hace raro que haya salido moneda porque me sonaba como a bala. Todas las, no la quise grabar, pero miren lo que salió. Ah, compañeros, y es una buena moneda. Perfecto, ya vi la aguilita chida. Esta monedita es antigua, es 1 centavo. Monograma. Pero me da mucho gusto encontrarla, compañeros, porque yo estaba seguro que este lugar prometía más a esa fecha. Entonces le voy a poner más interés. La otra vez me fui muy desilusionado porque no encontré nada así como esto. Pero no sabe qué emocionado estoy con esta moneda, compañeros, en serio. Eso me da ánimo para seguir viniendo. Perfecto, perfecto. Pues, compañeros, no saben qué gusto me da. De verdad, este hallazgo para mí aquí es muy, muy, muy importante. Porque me gusta mucho este lugar porque hay seguridad. No anda uno con miedo. Hay vigilancia aquí, todo eso. Y me dieron permiso. Yo ya tengo permiso aquí del dueño. Entonces pues es importante para mí haber encontrado esto. Ok, entonces, compañeros, estoy contento. Tenemos un tono por aquí. Híjole, está un poco dudoso.
pero puede salir algo bueno. Puede salir algo bueno. Podría decir que es moneda, pero por ahí tengo como una interferencia mala. Y es lo que no sé. Pero acompáñeme y juntos descubramos qué esconde aquí la tierra. Aquí está, es moneda, compañeros. Monedita. Y es la que... faltaba, compañeros, la Josefa. Compañeros, me entra la curiosidad de ir de aquel lado. Tengo que bajar esa barranca y subir hasta aquel lado. Pero, pues, voy a intentarlo. Así es que, valido la pena, compañeros, bajar hasta acá, pero me gusta el tono. Pero pues acompáñeme y juntos descubramos qué esconde aquí la tierra, compañeros. Creo que ya salió. Es que estoy con cuidado aquí porque estoy en la mera barranca, compañero. Sí, ya salió acá de este lado. Pero ya me atoré aquí con unos árboles. Aquí está. Por aquí suena. Ah, sí, es una moneda, compañeros. Monedita. Ah, pirámide de 20 centavos. Ok. Pirámide de 20 centavos. Bueno, compañeros, ya le di un poquito aquí. Ahora el problema es que subir. Me voy a ayudar con el pico. Tono, pero como que se corta, no sé por qué. Ha de estar muy muy profundo, pero pues vamos a descubrir, compañeros, que esconde aquí la tierra. Esperemos que sea algo importante, compañeros. Otra monedita.
y otra Josefa. Aquí llegué al lugar de las Josefas, compañeros. Sí. Compañeros, seguimos aquí en la búsqueda. Me acabo de encontrar el peso aquí. Y aquí tengo un tono fijo 83. Es más o menos como por aquí así, compañeros. Ay, ojalá sea bueno. Que sea buena, una monedita buena, otra. Otra antigua. Y si es de plata, pues qué mejor. Entonces, seguimos descubriendo. Sigamos descubriendo qué esconde aquí la tierra, compañeros. Por lo que sea, ya salió a que está de este lado. A veces, al estar escarbando, salen las moneditas o lo que es, pero a veces se pierden demasiado y cuesta un poquito de trabajo encontrarlas. Aquí está. ¿Qué creen, compañeros? No sé si estén viendo lo mismo que yo. Una esclavita, compañeros. Y aún está en su terroncito, miren. Una esclavita. Ahora sí me rayé. Híjole. Está muy pequeña, ¿eh? Miren, es como de un... Allá, mi amor. Vete a correr. Entonces... Salió platita, compañero. Es platita. ¡Perfecto! Híjole, compañeros. Los bandos. La monedita, el monograma. Y esta esclavita. Aunque no la haya roto yo, Pero sí es platita. Aquí tiene ya una numeración. Que dice...